Esperamos que esas obras que van a ser ejecutadas en la zona norte de Costa Rica, en Punta Arenas, en la zona sur y Cartago, sean ejecutadas lo antes posible. En realidad son obras de infraestructura muy importantes que vienen a favorecer no solo el transporte comercial y público, sino también atracción de inversión, el turismo y otros. Entonces estaremos fiscalizando y dando seguimiento para que efectivamente estos recursos se ejecuten y podamos ver en el menor plazo posible las obras.